Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a este nuevo video. Por aquí les traigo un set con unos corazoncitos nuevamente, pero bueno, voy a estar trabajando en unas uñitas con onicofagia. Bueno, dentro ya saben directamente a preparar lo que es la uña natural con mi barrilito. Estos barrilitos van a ver unos barrilitos de colores, esos son de 180. El gramaje es mucho más suavecito que, pues, obviamente, que el de 150. Entonces, con este entro directamente a preparar lo que es la uña natural. Ya saben que esta es la manera en la que yo trabajo y es como se las comparto, ¿sale? También por ahí voy a estar retirando lo que es la cutícula que se levanta, ya saben. Y se los repito siempre. Yo no hago ningún tipo de manicura, ni rusa, ni combinada, ni nada, nada. Entonces, pero la verdad es que si ustedes se dedican 100% a esto, sí les recomiendo muchísimo que se preparen muchísimo más de lo que uno está. Yo sé que en el... Ay, fíjense que ay, quisiera decirles tantas cosas, pero como que en algún punto de mi vida sí me gustaría como dedicarme solamente a esto, pero bueno, yo creo que todavía no es el momento. Pero de todas maneras, yo sigo compartiéndoles lo que llega a mi mesita de trabajo. Pero bueno, ya veremos con el tiempo qué nos depara, ¿verdad? El destino y también nosotras mismas. Pues bueno, voy a estar haciendo unas uñas. Yo usualmente cuando las personas padecen onicofagia, que es el hábito de roerse las uñas, al final de cuentas es una enfermedad y viene por varias maneras. Puede ser ansiedad, también es hereditario. Entonces... Son varios factores, yo mencioné solamente dos. Bueno, pero yo cuando las uñas son así chiquitas, usualmente el producto se adhiere a la placa de la uña, entonces luego tenemos una placa muy chiquita. Y si hacemos unas uñas del 5, del 6, que ha habido casos, yo también lo he hecho, y les dura demasiado, pero me ha tocado que hay personas a las que no les dura, pero es por lo mismo, porque es muy poquito el soporte que tiene, pues obviamente que la uña es muy chiquita y si le pongo unas uñas extra largas, entonces sí es más fácil que se nos caigan. Entonces hay que tener un poquito de, pues, cuidado con eso. Digo, si de todas maneras, al final de cuentas, la clienta es la que manda y si la clienta quiere unas uñas del 7, del 10, pues se las hacemos. Entonces, bueno, este es el cover que voy a estar utilizando, es el que voy a estar utilizando para todas las uñas. Voy a estar haciendo un francés de tres colores diferentes en el meñique, en el medio y en el pulgar. Y en el anular y en el índice voy a estar haciendo unos corazoncitos y los voy a estar haciendo como efecto suéter, que al final de cuentas les he hecho acrílico cristal, eso lo van a estar viendo hasta muchísimo más adelante. Y ya saben, bueno, lo van a estar viendo de todas maneras. Aquí acomodo mis formas para escultura. Me preguntan que si me preguntaron por ahí, leí un comentario que si no tengo problemas con MC y con los acrílicos. La verdad es que hasta el día de hoy no he tenido problemas que se me caigan las uñas o que no pueda yo trabajar los productos. No. Digo, la consistencia de los acrílicos también varía. Acuérdense que hay blandos y semiblandos. Entonces, también eso varía demasiado. Pero siento que me... Como que con los años he ido, sí o sí te acoplas al acrílico, entonces no he tenido ningún tipo de detalle. La verdad es que yo combino las marcas y hasta, les repito, válgase que sea redundante, no he tenido ningún problema que me haya dado cuenta. Hace tiempo me di cuenta que, bueno, probé un monómero, he probado Organic, he probado Mia Secret. El que no me gusta y no recomiendo es el de Fantasy Nails. Probé el de Guapísima. Y la verdad, también probé el de City Nails, que la verdad huele a uvita. Este también fíjense que ese sí me gusta. Como que siempre me acostumbré al MC y la verdad, pues hasta la fecha lo sigo trabajando. Entonces, bueno, ¿saben cuál siempre he tenido muchas ganas, pero en México nunca lo he encontrado? El Young Nails ese. Nunca lo he encontrado, veo que muchos en Estados Unidos lo usan y yo, Dios mío, yo quiero probarlo. Y también hay unos acrílicos, ay, perdón, unos acrílicos hermosísimos y dije, no puede ser, pero bueno. Aquí yo estoy haciendo mi extensión, ya la verdad es que les enseño lo que es la extensión de todas maneras. Pero recuerden que la primera perla es la que me ayuda a hacer o con la que hago la extensión hasta el largo y la forma de la uña.
deseado. Después, en zona de cutícula, aplico una perla mucho más pequeña, la comienzo a acomodar. Ya saben que si tocamos piel es momento de limpiar cuando está húmedo. No se nos vaya a ocurrir hacerlo con la lima o algo, porque pues de todas maneras no nos va a funcionar muy bien. Lo ideal siempre es al momento, limpiarlo al momento. Bueno, mientras yo sigo aquí, recuerden que allá abajito en la cajita de información les dejo los links directo a mis redes sociales. También les dejo los links a páginas donde ustedes pueden comprar de manera segura y con sus respectivos códigos de descuento. De mis páginas, ya saben que me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok. Y saben que son súper, súper bienvenidas por ahí. Bueno, estos son dos geles que voy a estar utilizando de Madame Glam. Por ahí les voy a enseñar uno ahorita más adelante, que es un rosado, bueno, es un fuchsia, es un rojo como quemado y también es un morado, también, pero es fuerte. Bueno, sí, morado, porque el otro sería lila, obviamente. Bueno, les digo, bueno, les dije hace un ratito que iba a hacer un francés en el dedo meñique, en el dedo medio y en el dedo pulgar. Voy a estar poniendo colores diferentes. Y para los otros voy a estar haciendo unos corazoncitos. La verdad es que el diseño es bastante sencillo, ya saben. Casi por aquí tengo a la modelo que le voy a estar poniendo las uñas largas. Entonces ya la estoy casi esperando, vaya, quiero que llegue el día. Ya tengo muchas ganas de hacer unas uñas largas, de veras. Extraño demasiado a mis niñas del pueblo, porque ellas me hacían trabajar y me hacían sudar y me hacían, bueno, hasta enojarme, vaya. No, enojarme no. Pero sí me hacían trabajar bastante, me sacaban unos diseños que decía, Dios mío santo, ¿y ahora esto cómo lo hago? Pero bueno, ya por ahí tengo la modelo, espero que sí se haga, de que se ven, que nos organicemos el día que habíamos quedado, porque luego salen cosas, tanto a ella o a mí o así, entonces, pero no, sí les debo ese video de las uñas largas. Pues bueno, la verdad es que los diseños son bastante sencillos, pero bueno, después de que sale de curar voy a estar poniendo el brillo final. Recuerden que para hacer el efecto ese como suéter o así, que
espolvoreamos el gel o el diseño con acrílico cristal, la base, ya sea que la quieran mate o la quieran brillosa, siempre tienen que ponerla antes, porque si no va a ser un rollo. Entonces, les digo, una vez que salga, aplico el brillo final, ya después hago el diseño, espolvoreo el acrílico cristal, meto curar la lámpara y saco una vez más. Entonces, se los comento nada más porque yo me acuerdo mucho una vez que ya había hecho yo el diseño ese en efecto espejo y después dije, no manches, la base se ve rara. O sea, no tenía ni brillo ni estaba mate completamente. Estaba entre brilloso y raro y no sé. Y como que los tallones del buffet de la... Yo nunca se me va a olvidar ese día, jamás. Entonces tuve que quitarlo, tuve que poner el brillo y volverlo a hacer. Pero bueno, son cosas que pasan y son cosas de las que aprende uno siempre. Yo la verdad es que soy... Les he dicho que soy muy visual, yo aprendo mucho de esa manera. ¿Sale? Ya saben también que ya me ando poniendo corriente con ustedes en los comentarios para que dejen su comentario. Ya saben que sí les ando leyendo y les ando contestando. Obviamente usualmente les ando contestando los comentarios de los videos más recientes. Imaginan que me fuera el de hace 2 años. Dios mío, no me da tiempo. Apenas si existo, vaya. Entonces, se los comento nada más, no es para que se enojen. Para hacer los corazones yo me apoyo con un puntero, hago los 2 puntitos y después con un liner comienzo a, pues obviamente, a juntar los 2 puntitos y formo el corazón. Ya les he dicho como 500 veces lo que voy a hacer, entonces aquí se los dejo para que ustedes lo vean. Y bueno, la verdad es que como siempre, como últimamente, son diseños muy sencillos, pero la verdad es que les quiero agradecer muchísimo porque todos me dejan los comentarios de no importa, me gusta, que... O sea, que les enseñe de todas maneras este tipo de diseños. Entonces, híjole, me dan para arriba. Pero mucho, muchísimo. Me encanta. Me encanta que son... tienen... Ay, un tacto conmigo la mayoría de ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias. Sí, como que me motiva demasiado a seguir. No importa que sean cortos, largos, el diseño fácil o no, o así. Entonces, sí, la verdad es que siento bien bonito eso. Sí, se los quería yo decir y se los quería yo agradecer. Porque luego digo, ay, es que se van a aburrir. O ay, es que otra vez un diseño corto. O unas uñas cortas. O ay, así. Pero sí, o sea, no quiero dejar de hacerlo, ¿me explico? Entonces, pues bueno. Aquí les digo donde voy a estar espolvoreando el acrílico cristal, voy a meter a curar la lámpara y pues bueno, después voy a poner unos puntitos ahí de los mismos colores. Voy a estar utilizando blanco para dar un poquito de luz, sobre todo al anular y al índice, obviamente las otras 3 ya no. Y pues también meto a curar la lámpara, se los voy a dejar así. Y pues bueno, prácticamente esto sería todo por este video nuevamente. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero... Que tengan muy bonito 14 de febrero. Oigan, Dios mío. Espero que la pasen increíble. Espero que estén en compañía de sus amigos, de su amor, de su familia. Yo les mando un fuerte abrazo. Saben que las quiero mucho. Viven en mi corazón sin pagar renta. Hay que ser felices. Y la verdad es que... ¡Ay! Por ahí el otro día me dijo alguien... ¡Ay, yo creo que ya traes no sé qué! Y yo así, Dios mío, ¿cómo saben? Pero bueno... espero que estén muy, muy bien. En serio, les deseo muchísimas cosas buenas. Siempre, siempre hay que estar agradecida con un nuevo día. Y que tenemos trabajo, y que tenemos salud, y que tenemos a las personas que tenemos. Entonces, pues, bueno, prácticamente eso sería todo por mí en esta ocasión. Ya saben que al final les dejo el resultado. En redes sociales les dejo el post para que le den amor, les den cariño. Y pues nos estamos viendo en un siguiente video.